se acompañan otra semana más. Esto es el Dream Team junto a Fernando Petrocelli, Armando Naranjo y que les habla Richard Méndez, Lunes Rinquero. ¿Cómo estás, Petro? Un abrazo grande a todos, Richard Arman a los Rinqueros. Eh, un clásico bastante impelido, creo yo, en el fútbol venezolano. Eh, un 0 a 0 donde, donde lo, lo, lo revisaba anoche poca, pocas situaciones y. Y un fin de semana muy bueno para los nuestros, porque marcó Rondón otra vez, porque anotó Joseph, porque también Alejandro Márquez está en una racha bien interesante en el fútbol de Portugal, porque a la hora que grabamos el programa John del Cádiz eh, no ha jugado, pero ahora que lo están viendo ustedes, John del Cádiz ya jugó. Y ojalá a esta altura John del Cádiz ya haya marcado su décimo gol en la presente campaña. Se acerca el partido con Italia y creo que hay jugadores que empiezan a tocar la puerta con insistencia para ser convocados. Uno para volver. En realidad todos para volver y, y, y otros para tener más protagonismo en la selección vino aquí ¿Cómo está Armando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Richard? ¿Qué tal Petro? ¿Qué tal todos? Después de un fin de semana de emociones disímiles, extremas, porque arrancamos con la lesión nuevamente de Ángel Herrera que pesa y duele, no solo por la selección, sino por él mismo. Eh, no se sabe hasta dónde va a ser, pero siendo una lesión en el solio, difícilmente podamos tenerlo. En la convocatoria, ojalá me equivoque y sea solo una molestia, un ruido nada más, pero otra vez el cuádrice de Yángel Herrera que lo deja fuera del entrenamiento o que termina el entrenamiento, mejor dicho, con molestias el día viernes y lo sacan de la convocatoria para el fin de semana del partido del Girona. De ahí pasamos, bueno, pues ya lo nombró Petro, pero es que... Gol de José Martínez para, para, para la primera victoria, para la victoria del Mundial. El primer gol de, de José Martínez con su nuevo equipo. Golazo de Salomón Rondón, que otra vez pasó como una bala, como un velocista a los Sanbol para rematar y marcar. El, el, la racha de Alejandro Márquez. Y el debut de David Martínez, que fue una cosa bastante curiosa y épica por la situación de la nieve a menos 5 grados. Y tú lo veías, unos tapados con, con los cuellos así zapándose la nariz por el frío, porque el viento era. Eh, fuerte, se veía en la nieve Y David Martínez con el cuello ahí, sin guantes, a menos 5 grados Mostrando lo suyo en unos 20 minutos Buen debut de David Martínez que alegra verlo ya jugando en la MLS Proyecto de jugador que confirma entonces ya su primer partido Que fin de semana, fin de semana no mal, Y el clásico, bueno ya hablaremos Porque el clásico fue realmente terrible Para algunos espera siempre un clásico no, y no solamente hablar del clásico, no, también tenemos por ahí pendiente el temita de Mineros de Guayana, que oh, desapareció, eh. lo de Mineros ah, de Guayana, eh. otra, otra vez la vergüenza. Eh. Bueno, pero, pero no vamos a arrancar por ese lado todavía, ¿no? Vamos a arrancar por lo que a mí me preocupa mucho, lo de Yangel Herrera. Eh, yo ayer estaba repasando, porque creo que por el tema de Yangel Herrera lo pasaba pasado montones de veces. Antes de la lesión, que le confirma el, su técnico Mitchell el, el sábado después del entrenamiento. Antes de esa lesión, desde, 2017 hasta 2000, desde, desde la temporada 2017-2018 hasta hoy, hasta hoy, antes de esa lesión, antes de la última, eran 541 días que se había perdido Yangel por lesión. Estamos hablando de año y medio largo en lesiones, entre la temporada 2017 y esta, entre lesiones. Claro, hay una ahí que, que se cuenta como lesión, que es el tema de, del COVID. COVID. Claro, Exactamente. Claro, que uno entiende que COVID, pero lo de COVID no fue lo más largo. O sea, hay, hay lesiones de 130 días. En, en, sí, en el caso de, de... sí, la yo contaba, ayer, eh, yo contaba ayer en la noche eh, que desde 2019, claro, no conté los dos años anteriores. Sí, un año. Se ha perdido un año. Y tú dices 500, metros, o sea, casi un año y medio. Más de año y medio. Más de año, está... año y medio, en realidad, casi dos años. Una locura. Está, está a muy poquitito de los dos años. Yo creo que es la principal razón que le ha impedido jugar en un club grande. Que tiene todas las condiciones para hacerlo. Tiene gol, marca muy bien, recupera balones, tiene jerarquía, pisa el área, juego aéreo, buena salida de balón, experiencia. Pero cuando un club grande, imagino que revisa ese historial, se preocupa y dice, "Oye, caramba, ya va." Esto no puede, esto no sé si sea un negocio muy rentable y por eso su pizza no ha podido llegar a más de 20 millones de euros porque cuando despega ¡pum! otra vez recae o sea, a mí me preocupa que se repita esta lesión, porque él ha tenido también mala suerte, ¿no? por ejemplo cuando cuando tiene, le, Cuadrado le hace la lesión en la, y le genera una fisura en la, en la tibia eh, con, ese, con ese hachazo, que, que circunstancia de digamos de, de partido y mala suerte para él, eh, después empieza a caer con problemas musculares, y a mí lo que me preocupa es que justamente hace dos meses se retira de un partido, jugando creo en el primer tiempo, por esa molestia en el cuádrice, esa lesión lo deja un mes, y después que tiene un mes jugando, pero muy bien, boom, y en un entrenamiento de paso, se vuelve a resentir ahí, entonces uno sabe si es que se resiente, si es nueva, si no cicatriza bien, si es un tema de alimentación, ¿qué pasa? Porque además, Janel Herrera es, es un jugador que, que es absolutamente un profesional, que es un tipo de élite que, que uno no le conoce absolutamente nada fuera de su concentración en el fútbol y es una carrera que lamentablemente se viene saboteando por este tipo de lesiones que, que uno no entiende, ¿no? En, el, el año pasado lo llevaron, el City lo llevó a Manchester para hacerle estudios, a ver qué, qué pasaba, para corregir lo que parece que no consiguieron entonces el tema. Hay algo, hay algo ahí, que lo, que lo está fastidiando y le está saboteando la carrera para mí, el jugador con, con mejor carrera que, que, que pueda haber en este momento para el futbolista venezolano y el, y el futuro capitán de la Vino Tinto. Y que además que, a ver, uno entiende tanto todas esas cosas, o sea, no es solamente un tema de talento, es riqueza táctica, es profesionalismo, es, es un jugador súper inteligente en todos los sentidos que tú lo quieras ver, aparte de, de toda la capacidad física que tiene. Es un atleta cuando, élite, Richard. ¿Perdón? Es un atleta de élite, y disculpen. Total, te, sí, sí, te, sí. Te Totalmente, un atleta de élite. Cuando él en el, en, en el Mundial Sub-20 de 2017, con aquella selección de Udamel que termina el subcampeonato, él termina siendo el balón de bronce del, del Mundial, y de inmediato es el Manchester City el que lo ficha. Y uno le decía, caramba, Manchester City, coño. Ángel Herrera al Manchester City. Y. Llegó para hacer lo que, lo que hicieron muchos fichados del Manchester City, cedidos al New York City. Es más, New York City era tomado en cuenta, no solamente con el, con el tema de él, también del costarricense, Matarrita, el lateral izquierdo, lo fichó el Manchester City y lo cedió al New York City pensando en el desarrollo de ellos. Al final, Matarrita no le alcanzó y a Yangel se sí le alcanzó para ir a Europa, pero las lesiones no le dejaron prosperar. ¿Cuántas veces intentó Yangel Herrera presentarse tras cada temporada en el Manchester City y no entraba, no entraba en los planes? De hecho, hay videos video de él con Guardiola, ¿no? Claro. El video salió. Una foto, un saludo. Claro, cuando, va, cuando vas a la sí. pretemporada y todo eso y te incorporas al equipo. Pero es que, es que yo me imagino que cuando ves el, 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 el informe médico dices, no, es que no, no lo podemos tener. No lo podemos tener. Y, y Yangel Herrera, incluso la carrera se le ha podido cambiar mucho más. sino porque Girona. De, eh, a ver, Yangel Herrera se hubiese quedado esta temporada prácticamente sin conseguir equipo. Porque Manchester City lo quería vender sí o sí. Y si el Barcelona no ficha a Oriol Romeu, que era el que jugaba en esa posición en Girona, de Ángel Herrera no lo compra el Girona. A Ángel Herrera lo compra el Girona con el dinero de Oriol Romeo, de la, de la, de la negociación de Oriol Romeo. Si Oriol Romeu no sale de Barcelona, Daniel, de, no sale del Girona, Ángel Herrera no, no, no era un, un jugador que, que necesitaba que le urgía tener al Girona. O sea, fíjate, el, el, el Girona hizo la apuesta por él, Sabiendo que es un jugador con muchos problemas físicos, en su momento lo hizo el Español de Barcelona. Lo ficha estando lesionado. Lo fichó lesionado y, y hubo que esperar para que debutara. La firma lesionado, pues él se lesiona en Copa América y él tiene que operarse después de la Copa Correcto. América, que él no, él no sí. lo esperaba. Correcto. Se pierde toda la pretemporada. Sí, señor. Y, y vuelve recién, creo que la jornada 3 o 4. Y, y en Girona el técnico declaró: que nos da un salto de calidad muy importante. Pero bueno, el tema es ese. A mí, me, a, a mí me recuerda lo de Ronald Vargas, lamentablemente, que Ronald se lesionaba cada, cada tanto y tuvo dos lesiones feas, feas. pero sí. que no sea así, pero le están frenando su progreso, ¿vale? Y pasan los años, pasan los años y, y es un tema que no se logra solventar. Entonces es un tema que arrastra desde de su inicio, ¿no? De su etapa formativa. Puede ser de temas nutricionales o... No, Correcto. O, o, o por falta de atención a la, ahí es donde está fíjate ahí, ahí acabas de tocar un tema que es importante y disculpa Armando antes de que tú intervengas de, de soltar esto rapidito pero los clubes en Venezuela es más Ángel Herrera jugaba en el Atlético de Venezuela que hoy ni existe hoy ya, ni sea, existe. Monar, ¿no? eh, sí pero él sale del Atlético de Venezuela para ah, para no. Europa ni existe siquiera el Atlético de Venezuela los equipos venezolanos no están preparados para la etapa formativa Ayudar al jugador en temas de nutrición, la nutrición que necesita un jugador que sea futuro atleta. No solamente que, 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 pueda, que se pueda comer una repita con mortadela, ¿no? A eso me refiero. Sí. Y eso no lo tiene hoy el fútbol venezolano. Eh, es así, es así. De hecho, por eso hay jugadores que tienen procesos que no les permiten adelantar pasos, como al, algunos piensan que, que si se llamara Fulaniño, entonces si sí, fuera. Tú, 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 o el tititino, no, y entonces sí. pudiera ir al a, a, a no sé qué ciño, no no existe, porque parte de eso es eso mismo. En el caso de Yangel, yo, yo no sé la verdad que, que, pueda, que pueda suceder, yo no sé si a Yangel le conviene ponerse en las manos de, de, de este famoso nutricionista y preparador físico italiano que lo hizo Maradona en su momento, lo hizo Messi en su momento cuando empezó a lesionarse justamente, eh, por, por la reacción muscular cuando, cuando picaba, alguien tiene que agarrar a un especialista, Yángel Herrera, invertir ahí para, para frenar esto, porque Yángel venía con el problema de Yángel es que venía sin hacer pretemporada en todas las temporadas, precisamente porque llegaba lesionado a las pretemporadas. Entonces no hacía la pretemporada, pero sin embargo, tal es el talento y la calidad que tiene, que apenas estaba al 100% ya se posicionaba y era. Y era titular en donde, en donde ha jugado, ha sido titular. Le pasó con el Girona por primera vez que hizo la pretemporada sin ningún inconveniente. Y ahora cae dos veces lesionado por lo mismo. Entonces, sí, realmente preocupa. Y, y ojalá, ojalá lo, lo terminen de resolver, por, por no por la selección, sino por, por, por el mismo jugador que es el primero en sufrir esto y esta resiliencia de volver a empezar y de volver a insistir. Ojalá que por él ya ya esta sea la última vez que le pase. Eh, eh, es duro, es duro el tema de Angel, por, por eso que venimos hablando, ¿no? Y que ¿no? dice eh, tal vez este tema de las lesiones nos va a preparar a nosotros, Yangel, en, en un gran equipo. Y, y bueno, Yangel sí, sí es. hoy está en el equipo que es segundo en España. Bueno, pero sabemos en que 20, no es un gran equipo. Tiene 25 años todavía, ¿no? Claro, pero, pero, a ver si sí, a los 25 años las lesiones te persiguen de la forma que te persiguen. Y hay, y hay lesiones que son muy reincidentes El, el, el de la corva es es eh, pero solio. reincidente el solio exacto eso es reincidente sí sí, sí 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 hay varias hay varias que se repiten y lo que llama la atención es la frecuencia y el poco tiempo entre una y otra uh -huh. sí. o sea, ya son tres veces que recaen en esta temporada en diciembre Correcto. a inicios de enero si no me equivoco de febrero y ahora sí sí y ahora, sí. bueno, en este tengo que esperar a ver qué es lo que dice el, el cuerpo médico del Girona en el transcurso de la semana. Yo no, no creo que llegaron al partido, la verdad, igual que Sotelo, que la gente no. Sotelo, que Sotelo no llega. llega. No, no, no llega a Sotelo. No llega, y bueno, lo positivo, dentro, obviamente nos molesta que Yangel nos duele, preocupa, pero lo positivo es que la, la eliminatoria es en septiembre. Ahí juntos nos necesitamos sano al claro. 100%. Claro, totalmente. Sí, pues sea, el total, y, para, yo quisiera para que jueguen todo el campeonato y que Girona vaya al Pero si me preguntan, bueno, yo prefiero que esté haciendo en septiembre. Totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda. Ahí, eso, como todo inconveniente, trae una oportunidad. Bueno, hay un espacio ahí para, para jugadores en esas posiciones. Justamente la de Soteldo y la de, y la de Yangel Herrera para estos partidos contra Italia y contra Guatemala que ningún jugador se lo debe querer perder aunque hay otros que se lo van a perder porque no tienen la documentación al día como para poder Ay. ir partidos que lo Ay, que papá. Lo, más, lo más insólito no quiénes hay no tienen la documentación que... quiénes no tienen visa para esos partidos hay varios hay varios hay varios hay varios hay en la delantera hay en el mediocampo hay jugadores que no van a poder estar y la gente Ay. va a decir bueno pero por qué no está bocha no los llamó no si sí los llama pero Cómo van ¿Es que a ir si, 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 no, si no están hay, hay un lista, problema con las visas hay una lista grande de jugadores sin visa ah y una cosa y no es por defender la organización del partido porque la gente dice bueno pero entonces porque juegan en Estados Unidos que no tienen visa y que no tienen visa bueno pero es que el partido no lo monta Venezuela, Venezuela es que el Italia, partido no lo monta Venezuela y el partido claro y no eran con Venezuela los partidos o sea, el, el no empresario montó claro el empresario montó dos partidos en Estados Unidos pero se le cayó uno de los rivales se le cayó y... Perú, centro de Venezuela es más a ver, el, el, lo complicado de las visas es que ahora eh, en, en, a ver, en, en Venezuela no hay embajada americana, tiene que ir a Colombia a, a no, sea, sí. Jamaica, a Brasil sí. a Brasil sí. y, y tiene que buscar la embajada que te lo atienda más rápido bueno, pero es que ahí es donde está la asesoría también de los agentes, no es posible que un jugador que está jugando afuera porque hay no jugadores que están jugando afuera y no tienen visa estadounidense. Si te sale una oportunidad buena con un, un equipo de la MLS, ah, pero no tienes visa. Ahí es, donde, pues eh, es bueno, ahí, ese es, es el pasaporte que pesa, Entonces, ese es el pasaporte que pesa. Los jugadores también tienen que darse cuenta que cuando un agente no los tiene al día, mira, ¡hey, ayúdame, a, a, Apóyame y si no, tomar, tomar decisiones. Pues. El grueso de jugadores de la selección del equipo base vino a Estados Unidos el año pasado. O sea, que de esos... Se llama la leche que a algunos se les haya vencido la visa porque mira la visa solamente por seis meses. Es decir, en esa nómina donde estaba el Sabarino, Rincón, Rosales, Osorio, Ferrarés Sí, bueno, Ferrarez no vino, mentira, porque estaba lesionado. Está lesionado. Pero... Sí. Eh, eh, el brujo, el brujo aquí, están los que juegan aquí. O sea, yo creo que... o Sí, sea, hay una buena base de jugadores que están aquí. Hay una buena base que están aquí. que no necesitan... Sí, que ha bajado, viste, porque se fue Miguel Navarro, uh -huh. pues se han ido algunos. Mira, eh, por ejemplo, Ortega, mucha gente se preguntaba por qué Ortega no abrió en el clásico ayer, no fue titular. Bueno, porque no entrenó la última semana con el Caracas de forma regular. ¿Por qué? Porque tuvo que ir a Brasil a sacarse la visa para poder estar a, lo, a la orden si es llamado por Bocha Batista para para esta convocatoria, entonces esas son las cosas que, ah, pero, que pero el pico adelante está bien, ¿Ah? se si echamos pilas y la gente es pilas entonces claro, está bien hicieron lo que tenían que hacer está bien claro. y el Caracas que yo... se portó bien que le dio permiso también porque el Caracas le dijo mira tenemos clásico ¿Es que podía... de aquí <laughs> afortunadamente fue así Caracas porque no Kenzie sí tiene rato sin visa que no creo que tampoco entre en esa convocatoria pero Kenzie sí tiene rato sin visa y, y Eric tampoco tiene visa entonces Ay, Eric no lo puede no. llamar ¿Por qué no tiene visa? Y que él si no podría ser visa en Europa. Ah, bueno, en Ucrania, no sé, de las condiciones. Pero no es, es que si, si, hay, si hay lugar donde, donde, donde hay apoyo estadounidense es Ucrania. Alejandro Marquez tiene visa porque estuvo en, el, en los amistosos de FIFA. Sí. Y, 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 y Y ahora la convocatoria no ve... que No, te llamo, Sosa, tienes, no, mira. no. Marquez tiene mira. nueve goles en Portugal. Nueve, me... claro. Él alcanzó a John que que juega ahora. Son los goleadores número 8 del no, campeonato. Tiene más goles que Di María. Di sí. María no es delantero, pero un tiempo que llega de gol. Claro, pero cierre. igual, exacto, no se espera que Di María haga muchos goles, ¿no? Rafa y, Silva, en... que es el goleador de Benfica, tiene 12. Lo... Y En Benfica tú cuentas con mayor opciones de gol y claro. que en el formalizado de Electoril el praya. Son muy, muy meritorias la temporada de ambos, ¿no? Además que el promedio ah, de gol, yo lo comentaba en el programa pasado, el promedio de gol que tiene Alejandro Marqués es tremendo. Alejandro Marqués Alejandro está haciendo números. Ese es otro que le está fastidiando las lesiones y tiene que ver qué, qué le sucede, porque ha jugado poco precisamente por las lesiones. Pero bueno, Yonder, entre los dos tiene... Bueno, no, no, el fin de, de goles, semana jugó nada, los porque... 90, fue titular y jugó completo el fin de semana. 18 goles tiene entre los dos, entre Alejandro Marqués o sea, y que Yonder y... haya marcado igual. Vale. Llegaría a 10. Llega sí, a diez. Llegaría a 10. llegaría 10. Es un equipo que, pues, donde cuesta. The de hace rato merece la convocatoria. Pero bueno, eh, anotaron Joseph y Rondón. Rondón está encendidísimo. Rondón no, lleva 6 vale, ya. Rondón es sí, líder Rondón. goleador del es el goleador, ¿no? goleador junto con uno del Necaxa. Uh -huh. No, y además y además lo que está jugando, porque no es solo el gol, es lo que está jugando, lo que aporta en el equipo. Y, y... Sí, sí, sí. No, 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 enorme. Que, que este fin de este, esta semana tenemos con Cachampio, ¿no? Y se van a ver Rondón y. A ver si los son ponen a jugar. A ver si los ponen a jugar. Lo que pasa es que con la Conca Champions es muy parecido a lo que sucede con los estaduales en Brasil. En Conca Champions, los equipos estadounidenses, los equipos mexicanos, por lo menos en las primeras rondas, usan con puro suplente. Puro suplente. Por eso era no, que Otero. Son no son octavos de final, ¿eh? ¿ah? No son octavos de final. Sí, pero no sé. Yo no, yo no lo veo como. Y que Almada... Otero vino jugando, eh, no jugaba en la liga y jugaba en las primeras rondas de, de, de Conca Champions, o sea, hasta, hasta donde le alcanzó. Normalmente tú ves en los equipos mexicanos, en los equipos americanos, en la Conca Champions, ya cuando están en semifinales, es que tú empiezas a ver los equipos titulares. Y, ¿Y, y Almada, Almada fíjate, fíjate que Almada hizo rotación. O sea, Inter Miami va a tucas. jugar con todo. Inter Miami Ahí porque... Porque no, no es un tema de mercadotecnia que... detrás, ¿no? No, pero fíjate no, no, pero que el pero Pachuca, Pachuca declaró que uno de los principales objetivos en este bueno, yo estoy cubriendo a Inter Miami, casi todos los días, es eh, eh, la Conca Champions, incluso por encima de la MLS. Y Pachuca sí. hizo eh, alineación alternativa, justamente, claro. para ir con todos los hierros de ese partido. Bueno, de hecho, fue, Salomón no fue titular, creo, ¿no? Salomón no, no fue. Claro. No, no, varios no fueron titulares. Varios y en los estaduales es parecido, en, en Brasil. En los estaduales, por lo general, no te juegan los titulares. Es más, ni el portero fue titular. El, el portero titular de Pachuca no fue titular el fin de semana, justamente, por entre los cambios que hizo Almada. Después, bueno, los metió a todos, metió a Rondón, ahí cambió el partido y le pasaron por delante a, a, a Juárez, por encima. Eh, pe, y, pero el partido su susto, estuvo bueno. El partido su susto, estuvo bueno. Llegaron su susto. Sí, 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 estuvo bueno, estuvo entretenido. Estuvo bueno. Este... Es pues que sí, eso tiene eh... la liga mexicana, tú puedes hablar de del nivel de la liga mexicana, pero lo que sí yo creo que no es discutible es que es, todos los equipos se buscan siempre, entonces siempre vas a ver acciones de arco en eso es entretenido. Por debajo de la liga argentina. Sí, 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 está por debajo. Está, yo creo que Me está. está escuchar, Petro tienes algún problema. La liga ahí? argentina, la liga brasileña o, o la liga brasileña, la liga argentina por arriba de todas. Después podríamos meter la liga colombiana. Y después ahí yo me atrevería a poner la Liga Mexicana. Y ya después sí, porque incluso por encima, creo yo, está hoy el fútbol mexicano por encima del torneo uruguayo o algo así. Tú dices que México está por debajo de Colombia. Sí, para mí sí. Creo yo, la Liga Colombiana es mejor que la de México hoy. Creo. ¿Sí? Para sí. mí, para mí. Es una buena pregunta. No sé. Sí, sí, porque, buena, buen, buen porque debate, uno, uno debate, tiene debate. referencia. Un Las mejores ligas sí. de Sudamérica, Brasil, Argentina, y después te puedes empezar a caer a golpes, Colombia, por ahí Ecuador o algo, lo que tú quieras. Ecuador ha crecido mucho. Sí, sí, sí. Sí. Este, pero ya si las vamos a comparar con, con la Liga Mexicana, mira, yo creo que la Liga Mexicana está, para mí está debajo de la Liga Colombiana, pero por encima de la mayoría de Sudamérica. Igual que la MLS creo que está por encima de muchas ligas de Sudamérica. No de la mayoría, pero sí de varias ligas de Sudamérica. No, la MLS es un Hola, monstruo mira. que muchos no lo ven tampoco venir. Eh, eso Ahí ellos están construyendo algo importante. La MLS está construyendo algo muy importante. Es una estructura los campos los no no trabajan con mucha seriedad eso es indudable y en cuanto a cuanto a digamos al marketing y en cuanto a, al cuidado de los de las canchas este, están formando buenos el jugadores, espectáculo ellos te cuidan, te el protegen el espectáculo el espectáculo el espectáculo, ah, claro. el espectáculo pero todavía le falta claro hay, hay un la, tema La gente que cree que está cerca de Europa oye, no 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 no, no, olvídate. no no. no tienen ni idea. No no, 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 no. O sea, de hecho, a ver, el, yo creo que el lugar de la MLS tiene que ser lo que sucedió con Christian Cáceres, con Tyler Adams, con Yangel, con Miguel Almirón. O sea, ser una liga trampolín para Europa, trampolín. pero ser la liga de trampolín más importante de este lado sí. del mundo. Yo creo que ese es el lugar que debería pensar la MLS. La MLS no va a ser ni la Serie A, ni la Bundesliga, ni nada. De este, de, 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 pero de es que este. hay gente que cree que sí. Sí, no, no, y hay gente no, que cree que sí. Hay algo que la gente de pronto no se da cuenta. En la MLS, cuando, cuando se diseña la liga, se busca que sea un torneo espectacular para que la gente lo siga. Claro. Hay una diferencia del fútbol con el resto de los deportes para el, para el paladar de la estadounidense, y es que el estadounidense le gusta que los marcadores sean amplios, es, y es una realidad, eso se ha estudiado estadísticamente. Y el fútbol en eso no compite, pero en el fútbol un partido te puede quedar 0 a 0. Cuando aquí se hace el, los primeros drafts para, para equilibrar los equipos, se hizo algo parecido que en la NBA y en el béisbol y otros deportes. Que tienes tantos jugadores buenos, tantos jugadores medios, tantos jugadores regulares y tantos jugadores malos. Así sucede. ¿Dónde tú ves en los equipos la mayoría de los jugadores malos? Defensa. Sí, 100%. Y es con la intención que los partidos tengan marcadores amplios y no sean... traen tantos defensores buenos, como no, no, bueno, pero... Ya va. Y no, no, claro, creo. pero Kielini no, lo trajeron no, y va. ni jugaba. Pero por Pero una cosa que es un poquito contradictoria, te voy a decir por qué. ¿Por qué? O sea, sí la defensa es mala, la defensa es de bajo nivel, pero ningún equipo va a fichar a propósito para que te No hagan vale, gol. no no me estás entendiendo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el equipo fiche a propósito para que le hagan goles. Okay. Cuando haces el draft, cuando haces el draft la liga sí. te dice estos son los jugadores que cuando cuando hiciste el primer draft estos son los jugadores que puedes fichar para defender porque o sea los jugadores no le pertenecen a los equipos empezando por ahí cuando hiciste Exacto. el draft los jugadores pertenecen Exacto. a la liga y la liga los ubica y cada equipo es el que paga el suelo pero la liga es el que los ubica ¿Entiendes? entonces cuando se diseñó así la liga ya va pero exige... en el draft tú escoges tú como equipo escoges, escoges claro ¿no? pero te dicen ajá estos son los que tú puedes escoger ¿Entiendes? Este es el grupo de los que puedes escoger. Y a la liga te los está imponiendo. Pero tú escoges en función... Eh, como la, Te pregunto, te pregunto. Uh -huh. No estoy debatiendo. Tú en, en, la, en la MLS escoges como escoges en la NBA, dependiendo del ranking. Donde claro, pero llegado. te estoy hablando... En, el, del, el, en la última temporada vas a escoger más claro, o menos jugadores. ¿no? Claro. Lo sacas del, de la liga universitaria. Los que salen de, como, como salió... Ay, ¿Cómo se llama...? Pereira, Gonzalo Dani Pereira. Dani Pereira, ahí, el Dani Pereira fue el mejor jugador del torneo universitario, fue la primera escogencia. Sí. Eso no lo convierte en el mejor jugador de la, de la MLS ni siquiera entre los primeros 20 mejores jugadores de la MLS, pero fue el mejor de la liga universitaria. Es que hay una diferencia, hay una diferencia tremenda. Ah, es todo un, tema, es todo un tema, es un es tema. Un, es, si un está tema está es un tema, pero si está pensada en que la liga sea muy espectacular. Te lo digo porque en, en, en más de una oportunidad solo nos tocó asistir a reuniones. Con el grupo MLS, yo te decían: Bueno, mira, hemos logrado, con las medidas que tomamos, hemos logrado aumentar los promedios de goles por partido, eh, de 2.3 a 2.8 goles por partido, porque lo que les interesaba era eso, que los partidos hubiera goles, goles, no importaba si eran buenos o malos, que hubiera goles. Claro, cuando te lo está diseñando alguien que no entiende mucho del deporte, ¿entiendes? Claro, que eso también es bueno para el espectáculo, porque Exacto, la Exacto, para marketing es perfecto. Tiene, una de las cosas que tiene la Premier, que hoy es la liga top, es eso que tú te, no es que estás garantizado, pero tienes muchas posibilidades de ver goles. que es la, Exacto. Y, cuando, y como te lo dice Petro... por promedio de goles. ¿no? Cuando te lo, como te lo dice Petro, cuando ves que hay equipos que defienden tan mal, es por eso. Entonces, sí. claro, si trajeron a Jojo Gio y ni jugaba, porque trajeron a Jojo Gio Kellini, eh, eh, sí, te habrá no, hecho todo eso, pero... Y hay, ya casi y que hay, muleta. Y hay cierta inocencia también para marcar. Claro. Sí. Está muy abierto, los volantes no retroceden, no hay presión por momentos. Mira, el otro día Messi hizo un gol con el pecho se parte, que se, se le fue larga y él no llegó y el defensa no sabía cómo, cómo ponérsele por delante. O, el, o en el mismo partido, el defensor intenta rechazar y casi mete un autogol. Claro. <laughs> la, la o la jugada del gol de Suárez. Mira, el el primer gol de Suárez, sí. el recorrido del, 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 del defensa, en vez de cerrarse. Se abrió y le dio todo el espacio. Bueno, en el gol de Joseph, el otro día, él está con dos defensores que no están en línea, pudieron haber tirado en la chique si lo hacían más atrás, claro. pero eso es otro tema. El que está aquí, en vez de cerrarse con Joseph, se va abriendo. Y el que está picando aquí, nunca, o sea, nunca ninguno le tapó la diagonal o Exacto. ninguno volvió a, a ver si venía alguien. Bien, sí. Y Joseph pasó como si tuviera una caimanera. Muy lindo gol de Joseph, no le estoy quitando el de mérito del mérito gol de Joseph. Pero, no, pero, pero a... es algo que cuenta, lo que está diciendo cuenta. Exacto. No, bueno, el mérito de Joseph, Joseph está justamente en eh, aprovecharse Suárez, de la situación. parece se va tarde hacer goles. Sí, claro. Sí, sí, sí físicamente está bien, sí. Uf. Yo lo vi muy bien el sábado, y mucho mejor en en otros partidos. Gracias, pero, el gol de Joseph, hay varios. Vean los pero, goles. Eh. Eh, que la gente quería, pues, pues estaban, ya estaban diciendo no, que el Inter Miami es lo que se vio con el nacer, ¿no? Ese, ese era un Inter que estaba en preparación, pero es que ese Inter quiere llegar lejos esta temporada. Y cómo le pasa a Orlando City, es impresionante, es impresionante. Porque Orlando guardó, no jugó Muriel, Muriel es una muy buena. Bueno, lo que fichan son delanteros, Muriel es una muy buena incorporación, la verdad que sí. Pero entonces es una mezcla de jugadores top, porque Muriel para mí es un jugador top en este, sí, en este nivel. totalmente con de repente los defensores, ¿quién es este? No, un albanés no tal, y, y no por la nacionalidad, es que son malos. O sea... ahí, 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 ahí. No, 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 y sí es así, es así, o sea, es así. Son eh. malos, mano. Entonces yo creo que el yo... verdadero lugar de la MLS era, era el, que, el que estábamos hablando, o sea, ser una liga que se convirtiera en lo que le sirvió a Almirón, a Yangel, a Tyler Adams, a Christian Cáceres Jr., o sea, que le va a hacer una liga, liga que le dio el salto a Europa. Claro, pero bueno... Eh, eh, eh. hoy en día empezó a cambiar la cosa otra vez, ¿no? Este... Mira, no, de de un cosas, ratito el debut de, cosas, de... ¿Ah? perdón, y una de las cosas que le va a afectar a la MLS para crecer eh, a nivel de Europa, por ejemplo, es la política salarial en, en la estructura del fútbol profesional estadounidense, que es absolutamente distinto. Entonces, contra eso nunca vas a poder competir, aunque tengas lo real. Es, no los que es la usar. misma estructura salarial de todos los deportes acá. Porque aquí hay topes salariales. Acá hay un sindicato que eh, pelea, y eso es en todos los deportes, en el béisbol, en el fútbol, en lo que sea, que pelean por los topes salariales por. Fíjate que la MLS te tiene. Eh, eh, jugador franquicia, jugador joven franquicia, jugador internacional, jugador desarrollo. Son seis o siete niveles diferentes de tipo de jugadores. O sea, cada tipo de esos, cada nivel de esos tiene un tope. Sí. Un tope salarial. El único que puede romper el tope salarial es el franquicia. Pero tiene un límite de hasta tres por equipo. Eso en la, en la MLS, pero eso pasa en otros deportes también. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un sindicato que es el que pelea el sueldo de todos los demás, no de los franquicias, sino de todos los demás. Claro. Y es la liga la que dice, la liga en, en su grupo de socios, que son los, todos los equipos de la liga, es la que dice: ¿podemos pagar o no podemos pagar esa cantidad? Por eso aquí hubo. Mmm, un par de amenazas de, de huelga, como igual en las grandes ligas ha pasado y ha pasado en la NBA por el mismo tema. O sea, un, aquí hay una forma que, que, que para, ellos es maneja, para ellos lo han venido manejando así y los equipos no tienen la libertad de decir, bueno, yo pago esto a este y a este le pago tanto. Eso no existe aquí, parece mentira, pero eso no existe aquí, en, 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 lo, en los deportes profesionales. Es así, es así. Bueno. No, digo, no creo que nos vamos, sino creo que este tema ya, ¿no? <laughs> sí, no, sí, vamos le a pasar otro, porque, que sea, que porque que además, además mismo, estamos con vale. el reloj encima. Sí, sí, además, hubo clásico, vale. Oh qué clásico. El clásico, en, se va a convertir en el clásico del empate. Más del clásico, en vez del clásico moderno del fútbol. Pero estuvo aburridito, ¿eh? ¿Ah? Estuvo aburridito. Hay estuvo tres mal, situaciones de penal. Una para mí es muy clara. Hubo malo el partido. Hay, hay tres manos. Hay tres manos en el partido. Una es muy sí. clara. Eh, y que la de Quijada, le... la duda es si le pegan la mano de apoyo. Porque no la de Quijada, esa, hay una repetición durante el partido que yo la vi clara como penal. Porque, o sea, cuando tú vas con el apoyo vas con los brazos adelante de tu pecho. Él va con los brazos aquí. O sea, él como que se arroja hacia de pecho, como cuando ah, si te va, la, de Quijada esa, no fue mal. la pelota ya, le a queda feo. aquí. No fue le queda aquí la pelota y no tiene el brazo pegado o sea porque no es esto sino es así y como con los brazos el brazo así abierto sí. pero hacia más... atrás hacia atrás como hacia atrás o sea como, sí. Sí, como si lo hubiese estado Exacto. tratando de esconder pero no para pero... mí la mayor mano es la de la de Cassiani, ¿vale? la de Cassiani, Cassiani que claro Estamos que la tiene eh, aparte tiene el brazo estirado sí, sí esa, esa es la mano más clara esa porque no hasta sé se la puede discutir mira hubo una, es que hubo una cantidad de jugadas al principio en el primer tiempo hubo un centro que Pipo Viva lo desvía al tiro de esquina parecía que le pegaba con la mano, en una repetición parece que le dan la mano, en la otra repetición parece que le dan el pecho, pero ok, no pitaste mano ni en el VAR, pero era corner flagrante, era corner sí o sí por descarte, corner. Claro. sí, claro o sea, mano, pecho, hubo uh, entonces así un montón de jugadas, pero la amarilla coba, la mano esa es la más insólita para mí, la amarilla Mauricio coba, o, sea, o sea, tú es... estás revisando en el bar una posible roja por un hachazo que recibe un jugador y la víctima que recibe el hachazo Ah, no, le descubrió una tarjeta amarilla en el bar. ¿Dónde, ¿dónde se ha visto? O sea, Un clásico no lo pita es, cualquiera. A mí que me perdone. Artía Gral Armando. A mí que me perdone. Un clásico pero. tiene que pitarlo Jesús Valenzuela, ¿vale? No claro. tenemos otro árbitro en el venezolano. Tú no te puedes equivocar. Claro, y el VAR no se puede equivocar con tres manos en el área. Eh, eh, lo, de la, lo, de, lo de la tarjeta Mauricio es una cosa, pero es una vaina asombrosa. Lo de la tarjeta de Mauricio Cova no se entiende. No Porque, se entiende. a ver, si estás revisando, a ver, eh, 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 si estás revisando la entrada, que yo creo que, que no era para roja, que era amarilla-naranja. La, la, el sí, el eh. golpe que recibe, que, que le llega a Mauricio Cova Pero esa no la ves, que es amarilla para naranja. Pero ves que Mauricio Cova cuando va cayendo le pone la plancha al rival. Ah, bueno, pero si ves esa amarilla y la otra que, que fue más brutal, no la viste. O, no, o, no, no. no amonestes a nadie, o, o, o... Pero es que el bar no es para otorgar amarilla. Claro, no yo no me imagino sé. que el bar era por posible roja. Es para, es para ver rojas o quitar roja. O quitar roja yo creo que, o que fue para que ver nada, si había una roja. Un fuera de juego de un gol. Pero no, no hagas nada. No puedes pitarle amarilla a la víctima. Además, ¿qué hizo, qué hizo Mauricio Cova? Lo que hizo fue esquivar el hachazo. Claro, y, por, no, y si tú, interpretas, el salto, pisa otro jugador, y tú pero, interpretas que Mauricio Cobas si interpretas porque, a ver, si la entrada te viene por detrás, si tú interpretas que él en la cadena está buscando agredir al rival, entonces expúlsalo. Yo, porque es votar. agresión. Exacto, tienes que votar. Exacto. Entonces, la discusión no tiene otra. criterio por ningún lado la decisión. La discusión ¿verdad? fuese otra. Ah, bueno, lo votó, ¿por qué lo votó? ¿no? Entonces, la discusión sería otra. Pero amarilla no tiene sentido. Exacto, no, pero no, no, pero no parece lo, bueno. Y lo de las manos, yo no entiendo. Teniendo el bar, estuvo bien invalidado el gol de Quijada. Cierto, ya, ya, sí, sí. Por más que no es él el que marca el gol. Él está en el Pero intenta jugarla. Intentar, no, no. Cierto, cierto, O sea, que estuvo bien en el bar. Oye, no vas a ir a ver en el bar la mano de Cassiani, que para mí es la más grosera de las tres. <laughs> es casi que es una tajada. Es una tajada. Tiene el brazo así. <laughs> La pelota le pega porque puede haber una confusión. No, tío, le pegó ¿no? en el pecho, le pegó en la tetilla. No, 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 le pegó el raso. Y además, y además para completar, el tema futbolístico del partido no fue de. O sea, pero yo sé que flojito. los clásicos son así, ¿no? Pero, no, 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 no flojo, pero. Flojo, pero flojo, sé, no. O sea, los arqueros de, prácticamente una ahí de de, de Araki y tal, pero Hernández fue un espectador más. No, no se buscaron, no sé. el medio, Yo no sé. Eran dos, tres pelotas y balón para allá y balón para allá. La gravedad era la que bajaba la pelota. La, la, la de la mucho, que es aquella que queda en el uno contra uno y está para los pechos, ¿no? Sí. Interrumpido. 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 Fue una lástima la porque la te digo una la cosa. cancha. La grama del Olímpico no merece un partido como ese. El nivel de la grama del Olímpico. Sí. Es sí, Estaba fea la grama. Es una, 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 una mesa de billar esa el olímpico me quedé bien Oye, bien impresionado bueno que bueno, los dos campos se recuperaron sí el olímpico tuvo momentos feos 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 sí el olímpico yo le recuerdo chacho eh, cuando le podían, cuando le podía, no, cuando no, le no, podía y... la arena para taparle las troneras que tenía no y Ay, yo, cuando yo le pintaban yo, yo reviso yo reviso el plantel del caracas cierto brian entró en el segundo tiempo alguno que otro más Oye, parece no, que va a ser muy difícil la clasificación a la siguiente fase de Libertadores. A claro. los dos. a los dos. A, a sí, tan y Ambos se queda muy a lejos. A los dos les va a costar mucho la Libertadores. Porque este goleador argentino que trajeron Ríos, creo que ha hecho un gol. Le marcó Estudiante en la goleada y no mucho más. Eh. Se fue Enrique García, que para mí era una pieza muy importante. Se sí, fue a Brasil, a la Y Ritaco de... se fue también a Perú. Ritaco. Fue Ritaco. Este... Le falta bola no. a los dos equipos para mí. Para mí le falta gol a los dos Oye, equipos sí. para Copa Libertadores. Le bueno, se le fue también a Rusia. Falta este, con, de este arriba. No me termina ah, con... De tener... el... Bueno, no sé, ojalá, ojalá nos toque un sorteo benévolo. Porque si nos toca un argentino, un uruguayo y un... Ya no olvida. Bueno, no, hay que ponerle más nada. Hay que ver cómo, cómo les va. Tienen que echarle bola. pues No queda de otra, sí, pero... Pues, no, estamos cansados de presentaciones como la de Portuguesa, que es de portocabello Cabello, que, oh. que, que, que lamentablemente no compete. un plantel muy joven, no, te juega el chico, el chamito Vegas. Juega Qué el bien Wilker. está Vega chamo Qué bien está ese jugador. Juega... Sí. Eh, bueno, Anderson Contreras es de los más experimentados y Quijada, obviamente. Sí. No, ahora no, pero... es Wilker. Wilker Trabajando está por todavía correr. lesionado. Está trabajando para volver, no está al 100%. No, no, Wilker, Wilker, Wilker olvídate. Wilker no, no lo vas a, a ver esta a temporada. Directores. Wilker no lo vas a ver esta temporada. Créeme que no lo vas a ver. No, yo sí creo. Ah, que no. Yo sí creo que lo vamos a ver esta temporada. Porque, o sea, no sé. A mí me cuesta. Eh, eh. A mí lo que me preocupa de Wilker es que está entrenando en, en cocodrilo, que es cancha artificial. Eso es lo que a mí me preocupa de él. Por su recuperación, es recomendable para la rodilla. Eh, a mí todo lo que. O sea, cuando. Y, y es una lástima, porque de verdad, o sea, uno lo dice con todo el dolor del alma. Pero cuando pasa aquello que. ¿Cuál fue el Atlético Nacional? Atlético Nacional. Cuando te dicen, el jugador se ha, está recuperado satisfactoriamente. Pero no lo vamos a fichar por falta de ritmo. Ya yo le estaba diciendo a todo el mundo. Este chamo no está bien. Claro. Eh, después que sí, lo de Millonarios, igual, la misma historia. O sea. El, el que él decida rescindir su contrato, que le quedaban seis meses de contrato en Francia, decide rescindirlo y dejas de, dejas de cobrar tus seis meses de sueldo para ponerte a buscar a casi que a mendigar un equipo y terminas en Caracas para tu recuperación, es que el tema no es simple lo de él. Lo de la lesión, no es una lesioncita. O fue maltratada la lesión en su, mal, en su primer momento en Francia, sí. lo trataron mal o, y eso es lo que le ha complicado o, la recuperación. O, o aceleraron su vuelta. También. Porque, También. Porque, porque, yo, porque yo lo vi en unos videos entrenando con Lens. Coño, estaba muy bien. Al final, pues, en, 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 en los últimos meses. Esa lesión. O sea, ahí, ahí pasó algo. Ahí pasó es al... muy complicada. Eh, Joseph Martínez tardó 421 días, creo, entre su lesión y volver a jugar un partido oficial. Eh, esa lesión es complicada. Es muy complicada. Él se perdió ya, o sea, él se perdió qué temporada y media, Wilker. Para sí, dos años, porque él selecciona premio al amistoso medio. contra Arabia Saudí. Exacto. ¿sí? En, en El junio, 2022, 2022 en España. Sí, junio de 2022. Justamente ya en la de, de verano. Dos claro. años perdidos. Es Un raro. año y nueve meses. Bueno, pues, tenemos sí. ahora. Sí, ponele. Ojalá sí. No se pueda cortar. Ojalá no. se pueda frenar. Es eh, eh, bueno, eh jodido, sí, es eh jodido. Lo veo con buen ánimo ahí declarada en la Vinotinto TV y, y, a, y lo veo con buen ánimo, que es lo importante. Se siente bien aparentemente estar de, de vuelta en casa. Está bien, es joven, ojalá, ojalá, ojalá se recupere y, y sobre todo que quede bien. Que quede bien y que. Y que nada, es una, es una lesión. Por que eso pueda que volver, cual, que pueda volver lo que no quiere y ya después pero, él podrá progresar, pero que vuelva. Es que lo, los chamos que están queriendo ser futbolistas profesionales hoy tienen que entender que tienen que tener otra carrera también, estudiar, no quedarse, porque el fútbol tiene eso. Puedes tener una de las proyecciones más brillantes y esas lesiones te pueden paralizar la carrera en, en algún momento. Mira, muñecos, este. ¿Qué pasó? Eh, coño, que con todo lo que estábamos hablando de, del tema. De Yangel, de, de. O sea, hay que ir pensando, de los que no van a tener visa, hay que ir pensando cómo va a ser la convocatoria. Hay que ir no, pensando cómo, cómo va a ser la convocatoria. muy parecida a, a, la, a la última de la eliminatoria. Muy parecida. Con pero algunos, está el tema de las visas Con, con algunos, bueno. con y, algunos y, añadidos, por ejemplo. A lo mejor, quién sabe si podemos ver a un Carlos Falla. A mí, por ejemplo. a mí me va a ser una, una convocatoria falla, ¿no? amplia. Va a ser una convocatoria amplia de unos 30 jugadores, sí, seguramente Sí, yo creo que va a ser parecida a la de junio, con Sparry y cosas, o jugadores sí. que... Pero estaría Ortega, bueno. Por ese movimiento de Ortega Brasil, me parece que Ortega... Telasco. De yo creo que Telasco. El Arcadia, Alejandro Márquez No llamaríamos a Telasco. Parece que Telasco no tiene visa, por cierto. No, pero él no estuvo acá, yo creo que Telasco. No, si Telasco estuvo acá el año pasado. Ah, no, él estuvo allá, él estuvo en Estados claro. Unidos. Claro. Sí, sí, él estuvo en estuvo Estados cerca Unidos. cerca de firmar Correcto. con Cincinnati. Eh, perdón, pero no es Telasco, me equivoqué. De hecho, cuando y... cuando, cuando, cuando se lo habían supuestamente vendido al Paris Saint Germain lo, lo escondieron en Miami. Lo tenían trabajando en gimnasio y eso. Van a haber nombres, yo creo que van a haber nombres de las sub-23 varios. Eh, Sub-20 puede haber. Eh, yo creo que vamos a ver nombres nuevos ahí O va a estar sí. debería podría estar no, podría mira, ayer ayer telasco jugó cuatro minutos es lo que yo no entiendo aramburu no, va a estar aramburu mira, va aramburu estar. ya estuvo aramburu debutó en la selección gusta aquí en Estados claro. Unidos ah. contra Guatemala no si mal no recuerdo sí, sí, sí. titular buen partido fue creciendo a medida que, que fue desarrollándose el partido mira me llama me llama la atención otra vez lo de telasco telasco va con la sub 20 la rompe yo el equipo en Portugal, más. cuatro minutos, jugó cuatro minutos. Cuatro. No se te escucha. Tenía pero... de jugar un minutito el partido anterior. Ayer jugó cuatro. Sí. Bueno, sí. vale, yo esperaría una semana más. Telasco y la caba llegaron medio tocaditos a... Sí, a pero no, pero, pero es sí. que, pero fíjate, yo voy a hacer un repaso aquí rapidito de Telasco con, 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 con el equipo ya en Portugal, ¿no? Con Casapía. Eh, jugó el 8 de octubre, ocho minutos. Contra el Benfica no jugó. Contra Chávez jugó 20 minutos. Contra el Braga jugó un minuto. Contra el Moreirense jugó más, 22 minutos. Contra el Aruca se quedó en el banco que fue volviendo del sub-20 del preolímpico. Contra Victoria Guimaraes, un minuto. Y ayer, cuatro minutos. Es que no juega en Portugal. No juega en Portugal. Y, es, y en la selección la rompe. Entonces, y está en un equipo de mierda, pues hay que sacarlo de ese equipo, buscarle otro sitio. Uh, sí, si no cuentan ¿No juega, con él. No juega, si no juegas en Casapía, te estás cagando la carrera. Si no cuentan con él, que, que decían algo rápido. Claro. A, ya, hacer ya un movimiento agresivo como el, el de Jeriel. Mira, estoy en Portugal eh, haciendo nada. Pum, vete para Perú. Hacer un movimiento así, sacarlo de donde, de donde está porque no está jugando. Y si no juegan, en España, juegas, no España crees. No, por el Perú. Yeriel estaba en Boavista y lo acaba de presentar Alianza Lima, pero. Para claro, el... Alianza Lima, para el... claro, pero él no había ido a, de Boavista a España. A la cuarta división de España. Volvió al Boavista. Boa volvió y a Boavista, no jugaba y ahorita rescinde el contrato y para Perú. Bien. Y de salir de ahí, me pues. Parece, me parece inteligente. Tal, tal cual, tal cual. Sí, si no juegas en Casapía es preocupante. Claro, entonces lo de Telasco, y, y uno, y uno lo dice porque uno conoce el talento de Telasco, uno ve lo bien que juega el fútbol. La Cava igual, la Cava con Héctor y con Bisela. Pero la Cava juega más, creo yo, ¿no? No sé. Bueno, él venía siendo titular. Tampoco es demasiada diferencia. Él venía siendo titular, la cava, antes del antes del preolímpico. Titular, titular, en serio, jugando en los 90 minutos y tal. Eh, después Creo que llegó con una sobrecarga o algo, pero el preolímpico fue bastante. No, sí, nos juega desde el 14 de, bastante... de enero. O sea, desde... Exacto, no juega desde enero. Desde antes sí. del preolímpico. Claro, desde el preolímpico. Puede ser que haya sí, llegado sí. lastimado, entonces. Pero bueno, sí, creo que debe haber algunos de las de esas en el bueno, David Martínez va a estar en esa lista, estoy casi seguro. Sí, aprovechando eh, también que está acá, ¿no? Tipo que... Vivas. Este, ayer salió Baroja lesionado o, o salió antes. Es muy raro como el arquero salga antes de un partido en sí. Bolivia, digo, porque se le puede abrir la posibilidad a Samuel como, como tercer arquero, porque Graterol y Romo van a estar ¿no? y quedaría ese, ese cupo para tercer arquero. Este, pero de resto, yo creo que va a demasiado. Básicamente, los de siempre, con algunas adiciones de los de los jóvenes. Yo no, Yonder Caes sí, tiene que ser llamado. Yonder sí tienen que ser llamado. O sea, él, llamado? Es que hay, no. los dos, los dos, Alejandro Marquez y Yonder. Los, los dos a... también, sí, con Alejandro Marquez, es verdad. Los, los cuatro van a hacer eso. Son o sea, don, don Joseph Caes y, y Marquez. Exactamente. Esos son los cuatro del entero Exactamente. Creería yo. Bueno, la, la lógica sí, es, es esa, que tienen que llamar a ellos Es lógico, es lógico. Por ahí un Luis Fernández que sigue metiendo goles. Eh, se pudo recolear, el mismo Giovanni Cariaco se ¿no? no, no, vale, lesionó, vale, otro que podía tener posibilidades, se lesionó. ¿Qué Clavícula, vale. Ah, sí, 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 sí. Qué feo, vale. Cariaco, Cariaco se lesionó. Ah, González, ah, lo tuvieron que operar, clavícula. ¿no? Fue de clavícula. Clavícula, sí, lo tuvieron que operar. Se claro. tuvo que operar. Este marcó Wilker Ángel, Wilker otro de los que uno espera fue que esté en esa convocatoria, Cari... ¿no? En el Criciuma Triciuma, sí, señor. Debería estar en la convocatoria también. Tenía sí. cuatro años sin hacer un gol, Wilker Ángel. No sí. es un delantero, pero es un es Un, Ay, un central, ¿no? Sí, bueno, pero igual cuatro años son cuatro años. Chancelo sí. sí. <laughs> lo marcaba cada tanto. En la selección, incluso. Igual ¿Cómo va la recuperación otro? de Chancelo? No debe ir bien. Ancelor trabajando, todavía no ha podido jugar con Metropolitano. Este luego lo veo trabajando fuerte, está muy activo en redes sociales, poniendo en recuperación ojalá que se recupere pronto vale. Lorda González titular en Parma jugó los 90 minutos este, va a subir a la Serie A y ojalá la sí, pueda madre. jugar y Alexander González suplente, eso me llamó la atención, viste sí, porque... además no, venía no, de a jugar atrever. muy bien el partido anterior o sea, sí, torneo ecuatoriano recién este fin de semana sí hey. eh, Romo fue titular, vaya invicta Romo está en un gran momento. Mejor su carrera, creo yo. De ah, sí, sí. aquel en de Liga, donde estuvo en el Ole Gun y... Lo de Romo es. No, descomunal. Sí. Y en Dinamarca sí. estuvo también Romo, ¿verdad? Mira, eh, ¿no la... ¿qué pasó, Richard? ¿Se nos va? ¿Yo? Sí, la de Inquipolla. La drinkipolla papá, la drink claro. Cuéntame que la drinkipolla para después cerrar con el tema de C dinero. Borde, ahí está si tuvo Dinamarca. No estaba Ajá. Cuéntame la aquí la... Ahí están los datos de Andrés Atria, el gran Andrés Atria, pasante del año. Eh, a ver, ¿quién la tiene lista? A la ver, tengo, bueno, voy rápido. Pues gana la sociedad, madrid Barcelona, Girona y el Sistema. Ah, bueno, pero tenemos ahí una... Están copiados, ¿vale? Tenemos un clon eh, ahí. vale. No. Con razón se apuró a decir lo primero, porque él sabía lo que ya yo tenía. Ese ¿vale? <laughs> ¿vale? el ¿vale? <laughs> tenemos ahí un clon. Yo doy a todos los locales, menos al Liverpool, porque el City... El City es el City. No sé. A ver, voy yo. Yo siempre voy con, a la contra con todo. Real Sociedad, Paris Saint-Germain, 1. Real Madrid, Leipzig, 1. Barcelona, Mallorca, 1. Girona o Sasuna X, Epa. Liverpool, Manchester City, yo creo que va a ganar el Liverpool. Con todo y que es una semana clave para el Liverpool, yo creo que va a ganar el Liverpool este partido. Bueno, y pueden dar esa despedida a Club. Sí, es que, y es que van, van muy bien, van muy bien. A ver, eh, echamos lo de mineros, Pana. Eh, eh, ah, qué tristeza, bro. Qué tristeza, Pana, qué tristeza. Qué impotencia. Te digo que yo estuve yo estuve hace cuatro años en Ciudad Minero y, y me fui muy contento de lo que había visto, de las instalaciones, del centro deportivo, de cómo estaban trabajando las inferiores. Estaba llegando Richard para a ser técnico en ese momento, en diciembre. ¿Es cuando venía a la Copa Venezuela, no? No, no, de, creo que antes. Antes. O después, después de 2019, después. diciembre de 2019. Yo fui a dar un curso allá a Puerto Ordaz y... Estaban justamente presentando a Richard ese día, el curso lo hicimos en Ciudad Minero. Muy bonito, muy bonito todo lo que vi. Y o será otro equipo más en el cementerio del fútbol venezolano. Sí, porque es que ni siquiera para jugar la segunda división, pues, o sea, no se no, pudieron no, no. poner al día, no tienen plata. O sea, ya, ya es, el, es, la, es la, la, la historia que se repite, no es el loop. De... Y se pierde una plaza como Cachamay. Claro, no, porque Angostura... Bolívar, es Angostura es la Bolívar, claro. Sí. No, no, es doloroso, es doloroso que, que ese estadio no tenga equipo de primera división y que principalmente también que el equipo vaya a desaparecer, por ahí están diciendo que posiblemente eh, eh, mantenga las juveniles y tal, pero eso... Pero eso, eso va a durar un ratito. Sí. Porque claro, la experiencia porque, te lo dice. No, y que tiene que ser negocio, pues, para que se pueda <laughs> sustentar, porque ¿cómo se va a sostener una, una academia de juveniles? Mira, Venezuela. ya en el último año hemos perdido tres equipos, ¿no? Atlético Venezuela, Deportivo Lara. Aragua, Deportivo Lara. Aragua. Y Minero de Guayana. Aragua, ¿verdad? No me acordaba de Aragua. Aragua, Aragua. 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 Un poquito más atrás te vas con Dance. Te vas un poquitico más atrás con Dance. O sea, eso es lo que ha pasado también. reciente. Deportivo Italia que lo convirtió en Deportivo <laughs> Petare, que, que ahora es Deportivo Miranda. Después Real. están los equipos raros estos que parece que sí. Eh, Valencia City, este Gran Valencia. Gran Valencia, bueno, pero era el City, de se vestían iguales y todo. Y fusilaron el uniforme y todo. Después, Lala, Después tiene. Ah, Lala, que era, que era, que era que un, una farmacia ¿no? Era que tenía. Después Hermanos Colmenares, que ahora es internacional, ¿no? Hermanos Colmenares. El equipo de una licorería. Coño. No, no tengo nada en contra de que un dueño de una licorería sea dueño de un equipo de fútbol profesional no, yo no tengo nada, nada en contra de eso ni. Yo, o sea, lo que quiero decir es que los equipos tienen que tener legado tienen que tener raíces y los pocos que tienen raíces no deberían desaparecer cuando tú ves lo de mineros ayer, ayer me habló un exjugador de mineros de Guayana y me decía qué hicieron el Zulia, con el dinero ah el Zulia otro de los equipos perdón sí, el Zulia qué hicieron me dice qué hicieron con el Venga. dinero del fichaje de Darwin Machís de la venta de Machís o sea, eso es lo que hoy mucha gente se pregunta. El ¿Qué? minero jugó Kelsey, ¿vale? Antes de irse a la claro, sí. claro. ¿Y qué pasó con el dinero de la venta de Kelsey? ¿Qué pasó con... El... Coño, vale, por mineros pasaron. Stalin Riva. No, no hablemos solamente ahorita de que sí, si de Richard Blanco, de Darwin Machís. No, Stalin Riva. Cheo Gómez, Daniel Nicola. O sea, bueno, hay una cantidad de jugadores el que pasaron. En... El, el, el Lobo Guerra, la el Zurdo, Vallenilla. Paché. Es historia, es historia. Ana, no puede ser que... que no puedes eh, Gabriel Gabriel Cielo Chávez como como desapareció mi en su momento y como desaparecen desaparecen todos entonces bueno Siempre imagínate gente. queda que el monstruo es. de estadio frente al río Caroní así como el del Danza aquellos monstruos de estadio no tiene no tiene equipo entonces la gente cuando entra con la se entra con la comparación odiosa con la afición del béisbol bueno claro porque la la gente la afición del béisbol tiene identidad con su equipo pues su equipo Duran años, décadas, y se construyen aficiones. Pero tú no puedes construir una afición con equipo que a los 10, 12 años ya no existe. No, ni o, siquiera. Equipos equipo que, que, que a los 6 meses cambian años, de nombre. O, o tiene 42 años y deja de existir, sí, no, que van a mil veces de dueño. Claro. No, digo esto: lo de Minero, que 42 años de historia se van, ¿tú qué crees que esa gente que ha seguido 40 años a Minero se va a conectar con otro equipo de la región? Es muy difícil. Es muy difícil. Se quedan sin equipo. Se quedan sin a equipo. Ver, vamos ¿Ha, a hablado, a un... ¿Ha hablado algún vocero o, o ex vocero oficial? O sea, simplemente cerraron la Santa María. Ya... No, ni no siquiera se, se dijo nada. Yo, se yo... sabe que desaparece porque no, no llegó a tiempo para inscribirse en la segunda división. Para que tienen un poco lo que quiero decir. O sea, un, un, la afición del Caracas, la afición del Deportivo Táchira, si un día Dios no quiera, llegarán a desaparecer ¿Para dónde va la afición del Táchira? ¿Qué equipo va a agarrar? La afición del Caracas se va a ir con Metropolitano, no, con. Deporteo se mueren, se mueren esas sí, aficiones. Se acaba la afición. Se, o sea, se Caracas y Táchira y se muere la, más de la mitad de la primera división del fútbol nacional. Sí. Pero larga, viste, más de la mitad larga. Más de la mitad larga. Bueno, ya va. Y Estudiantes no estuvo. Estudiantes en la descendió cornisa. y subió, claro, pero Estudiantes subió. hace volvió, porque ese es otro de los históricos, claro. Sí. Ay, qué tristeza, de verdad. ¿Qué, okay. qué? Nos da rechera, nos da tristeza, impotencia. No, claro. Y, ¿Y, y uno mirada? sabe que, que siempre pasa, siempre es la misma historia. Siempre la Mira, misma yo misma buscaba historia. el otro día mis archivos. Yo hace 18 años escribí una columna llamada El Cementerio del Fútbol Venezolano para Meridiano. Y cada día, día más, hay gente. más vigente que nunca claro. impresionante. Acá, bueno. Mira, yo lo único que pido es que candidatos a alcalde a gobernador, alcaldes, gobernadores. Politiqueros de oposición de gobierno donde los quiera buscar, no los dejen que se acerquen al fútbol, pero ni de casualidad. Bueno, están bastante metidos ya. Lamentablemente, pero bueno, o sea, es que nunca terminó bien. Nunca terminó bien, coño, nunca. Nunca. Bueno. Tarde o temprano, algo pasa. Yo lo que digo es que tienen que entender que tienen que delegar, los dueños de equipos tienen que delegar, si ellos no son gente de fútbol, tienen que delegar en gente de fútbol para que les lleven proyectos exitosos. Gente de fútbol y gerentes que realmente sepan del negocio del fútbol para poder apuntar a, a proyectos que puedan ser exitosos. Algunos no lo serán, otros, la mayoría lo serán, si están bien gestionados. Hay un movimiento, por ejemplo, la Superliga de Baloncesto es interesante, regresaron a Rolando Urlanita de, de la LPB, eso puede ayudar a una Superliga que empezó con Patacoja. Entonces, eso es lo que tiene que pensar el fútbol. El fútbol tiene que tener gerentes deportivos, gerentes que vayan a eso, y así van a ver mejor sus cosas. Pero bueno, es difícil, es difícil delegar. Bueno, sí. se nos acabó Minero, pero también se nos acabó el show. Bueno. <laughs> Chao muchachos, hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Esto fue el Dream Team.